el 23º Festival Internacional de Arte Sonoro y Música Electroacústica Punto de Encuentro. Es un festival que se lleva organizando desde 1990 y reúne en torno a unas 50 y tantas actividades, y en ellas participan como unos 100, 150 agentes culturales, artistas, investigadores, artistas internacionales incluso. El Festival Punto de Encuentro he estado con el flautista Julián Elvira, que hicimos un concierto para flauta prónomo, electrónica y visuales, y yo me dediqué a hacer la parte de los visuales para este concierto. Bueno, el trabajo con este tipo de música siempre es diferente, los ritmos son diferentes, los tiempos de duración de las piezas, por ejemplo, son diferentes. Una pieza de este tipo puede durar 20 minutos o 30, entonces hay que crear gráficos que aguanten ese tiempo, que las velocidades sean adecuadas al tipo de música y también al tipo de público y de situación en la que estás. Mad Gamelan es un grupo de música de Indonesia, pues único, yo creo, en este momento en Madrid y en España. Combina la música tradicional de Indonesia, ¿no?, con nuevas propuestas, con un intento de acercar, pues, este tipo de música al público español. La propuesta que organizaba la Sociedad de Electroacústica era muy interesante porque, bueno, pues era hacer una pieza con 200 altavoces, Suara Cosmos. Jugamos con la espacialización de los altavoces, la música tradicional javanesa con el gamelán y luego la electroacústica. Respecto a otras ediciones de otros años, lo que podría destacarse es una mayor amplitud estética, una mayor representación geográfica, desde luego, y una mayor dimensión internacional.